a tierra del llano que te acogió, la cuna de la libertad, de todos los climas, todos los relieves, todos los ecosistemas, páramo, piedemonte, sabanas naturales y sabanas inundables. Bienvenidos al paraíso biodiverso de Colombia y al programa que te cuenta cómo se construye y se protege ambientalmente el territorio. Llega a ustedes AME al Natural. Entre Bertoyes y Achaguas, Chinatos y Macaguanes, del Cocuy hasta Marrero, del río Tigre al Casanares, propiedad de los Jiraras, el territorio de Tame. Su historia y su geografía es un bonito lenguaje, es un bonito lenguaje. Tocoragua y Curipao, el Lopeño y el Purare, Manacao y la Lejía, el Banco y Caribabare, el Puna Puna y Mapoy, Naranjito y Río Tame, sabanas de Zaparay, Mateleón inolvidable, la Casirba con Casiabo, nombres muy originales, Itibana y Gualabao, Chicanoa y Cachinate, Culebrero y el Río Cravo, Guatarjute y Mararabe, el Caraño y el Raizón, Caño Guata y Caño Grande, Rincón Hondo y Jaguirí, Caño Limón y Camame, Cabalalí, el Cusa y los Turpiales, Macaguancito y Cuiloto, Cuperena y el Bucare, Ritacúa del Nevado, Babaica y los Mararayes. Brindemos con Tapetusa, esa es mi tierra, compadre. Esta canción va dedicada a Tame, a todos los tameños raizales y por adopción, como una muestra de gratitud para que sigan cultivando en sus corazones el sentido de pertenencia y ese bonito lenguaje jirara. Betoyes, Achaguas, Airicos, Lucalias, Macaguanes y Chinatos descubrieron la tierra más bella del piedemonte llanero. Tame, que en nuestro lenguaje significa mi labranza. En ese pequeño pueblo lleno de historia han nacido mujeres y hombres muy valiosos. Buen día para todos los oyentes de la emisora institucional 103.5 FM del municipio de Tame. Bienvenidos a Tame al Natural, saludándolos hoy viernes en esta fresca mañana de 26 de mayo y acompañándolos desde las instalaciones de acá de la emisora institucional. Y pues bueno, hoy los acompañamos, hoy viernes y todos los viernes hasta el próximo 30 de junio con un equipo e invitados de primer nivel. Mi nombre es Daniela Quesada, comunicadora social y periodista, y será la conductora de este espacio radial en la compañía de Camila Restrepo de la Fundación La Palmita. Camila, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Daniela, y buenos días a nuestros oyentes. Es un placer dar inicio a este maravilloso espacio radial construido entre la Alcaldía y la Fundación La Palmita para contar esos avances de nuestro trabajo como fundación y visibilizar la gestión de la Alcaldía en materia ambiental. Contarles que Tame al Natural se realiza gracias al convenio de cooperación entre ambas entidades y pues contarles también que pues trabajamos en pro de la conservación de los recursos naturales, la generación de medios de vida sostenible y la garantía de un bienestar social y ambiental para toda la población de todo el municipio. Así es, Camila, pues hoy comienza un espacio para conocer a Tame desde esa mirada ambiental, desde nuestro territorio biodiverso y también pues para mostrar esa pujanza de pues las historias, las iniciativas que vamos a encontrar en nuestro territorio y que desde La Palmita y desde la administración municipal pues se vienen trabajando para construir paz en nuestro municipio. Y bueno, pues no me quiero adelantar mucho, pero les cuento también para que se llenen ustedes de expectativas que a lo largo de este mes de mayo, ya finalizando el mes de mayo y el mes de junio, pues tendremos preparada una agenda de interés y también pues no solamente nos vamos a informar de las actividades que tenemos entre la administración y La Palmita, sino que entre todos vamos a aprender de la mano de nuestros invitados pues de cada una de esas experiencias que se vienen desarrollando.
Así es, serán 6 programas en los que estaremos acompañándoles para que se agenden cada viernes a partir de hoy, 26 de mayo, de 8 a 9 de la mañana. Un programa en el que ustedes podrán participar e interactuar con las temáticas de hoy. Hoy nuestra temática es planeación territorial, soñar Atame ambientalmente. Y la buena noticia es para que aquellos que no se nos pueden acompañar hoy por algunas ocupaciones, vamos a estar en retransmisión los sábados a las 6 de la mañana. Cada emisión aquí, no hay excusa para perdérselo, para que todos estemos conectados. Escuchábamos Tame Girara, una canción pues que nos habla Camila y oyentes e invitados también sobre el valor de nuestros territorios y ese orgullo tameño. Es por eso pues que queremos enviarle un saludo también a todas las veredas que a esta hora pues se conectan con nosotros y que están buscando también la dial para sintonizarse a través de la 103.5, como lo es Punapuna, Mapoy, Caribabare, La Lobería, El Banco Purare, San Antonio del Río Tame y La Sabana de la Vieja. Pues vamos a saludar a nuestros invitados de la mañana de hoy, que nos acompaña el ingeniero Valentín Molina, secretario de Planeación, y pues muy buenos días, Valentín, y bienvenido. Muy buenos días para todos, un saludo con mucho cariño y aprecio a toda la comunidad del municipio de Tame, al equipo técnico de nuestra emisora institucional 103.5, a ustedes, a La Palmita, por agradecerles esta invitación a este espacio tan importante donde hablaremos de temas fundamentales asociados al medio ambiente. Saludamos también a William Trujillo, él es biólogo e investigador de la Fundación La Palmita y pues también es coordinador técnico del proyecto Bosques de Vida. William, buenos días y bienvenido. Buenos días a los compañeros de la mesa de trabajo en la emisora, a los oyentes y a toda la comunidad tameña que aquí en el municipio nos han recibido y nos han permitido trabajar conjuntamente para lograr objetivos comunes de conservación y recuperación de los ecosistemas naturales en el municipio. Bueno, pues después de dar la bienvenida a nuestros invitados, Camila, les contamos a nuestros oyentes que vamos a tener una línea habilitada para que ellos puedan participar. ¿De qué línea estamos hablando? Gracias, Daniela. Oyentes, para que tomen nota en sus agendas, en sus teléfonos celulares, por favor, para que nos registren allí. Nuestro número habilitado es el 313-267-5017. Y lo repito para que lo guarden en sus teléfonos celulares, nos envíen sus comentarios, preguntas, todas estas dudas que tienen sobre nuestros temas, 313-267-5017. Aquí vamos a tener un espacio dentro de nuestro programa que es La Comunidad Participa y vamos entonces a leerlos y a estar también comentando todas sus preguntas y dando respuesta a todas las preguntas que ustedes como oyentes tienen y toda la comunidad que pues participe. Nosotros dentro de toda la red
de trabajo comunitario, tenemos un mensaje en el cual queremos iniciar el día de hoy, y es que Tame es uno de los pocos lugares, municipios en Colombia, que tienen ecosistemas de piedemonte, sabanas naturales y sabanas inundables en el mismo lugar, y esto lo hace un paraíso biodiverso. Un paraíso biodiverso que a través de este programa de Tame al Natural, estas 6 emisiones, pues vamos a conocerlo, y los invitamos para que ustedes participen con la pregunta del día, María Camila. Ya la habíamos mencionado, pero vamos a decir, ¿qué es lo que destaca de nuestro municipio ambientalmente? ¿Qué es eso que ustedes consideran que nuestro municipio resalta en la parte ambiental? Y bueno, en ese mismo sentido, pues queremos saber cómo podemos cuidar todo lo que albergamos en nuestro territorio, todo lo que tenemos en nuestro municipio, y pues aquí vamos a empezar con un tema que es acerca de la planeación, de la organización. Qué importante es organizarnos pues para lograr unos objetivos, y en la parte ambiental y en la organización de nuestro territorio hay un plan, hay un instrumento que es muy importante, que es la brújula pues en materia ambiental, y estamos hablando del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, también conocido como el PBOT, que será uno de los primeros temas que vamos a estar tocando con el ingeniero Valentín Molina. Dialogando con los personajes. Bueno, Valentín, pues empecemos nosotros este diálogo de conociendo a Tame en la parte territorial, en la parte ambiental. Hablemos de eso tan importante que mencionaba, ese instrumento, esa brújula del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. ¿Qué es exactamente? Contémosle a nuestros oyentes. Bueno, es importante resaltar algunas situaciones. El municipio de Tame cumple próximamente 400 años de su fundación, y como ustedes lo han expresado muy acertadamente, somos un municipio con unas características extraordinarias. Las bondades que hay en el territorio son únicas en algunos municipios del país, gracias a Dios por estas posibilidades que se nos ha brindado. Más allá de eso, tenemos que hablar de crecimiento. El municipio en los últimos 12 años, prácticamente dos décadas de crecimiento, pues este crecimiento ha ido de manera exponencial. El aumento de la población, el aumento hoy por hoy de equipamiento tecnológico y parques automotores han generado una expansión del territorio, desde lo urbano y también obviamente desde lo rural, centros poblados, caseríos y demás, pues ya se puede evidenciar que Tame ha crecido y seguirá creciendo. Es importante resaltarlo porque el desarrollo de un territorio no puede parar. Más allá de esto, pues se viene la importancia asociada al ordenamiento territorial. Es importante que se pueda generar un bienestar a la comunidad para que pueda expandirse, para que pueda crecer, para que tenga expectativas en las siguientes décadas. Es por esto que el compromiso de las administraciones es estructurar este documento, esta hoja de ruta para el desarrollo del territorio en los siguientes 12 años, y en este momento pues Tame tiene un plan básico que ya cumplió su ciclo y que debe ser actualizado. En este momento está siendo actualizado, existe un equipo consultor que lo está realizando, pero más allá de eso, específicamente este documento lo que permite es, con la apropiación de muchas sugerencias, normativas, leyes, espacios, se pueda generar un nuevo bienestar para esa expansión que está teniendo Tame, para generar expectativas en muchos aspectos, expectativas ambientales, expectativas de crecimiento, de equipos, de equipamientos, de infraestructura, de viabilidad. Es importante decir que en lo específico del tema que estamos abordando, Tame fue mediante ordenanza catalogado como la capital turística del departamento de Arauca, y es por eso que ustedes dicen, por las bondades que tiene, por el punto estratégico en el que nos encontramos, pero más allá de eso, he aquí la importancia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y es cómo converger a un punto donde
esa característica que tiene Tame se siga manteniendo, donde utilizar la normatividad, las experiencias y toda la recopilación de información que exista desde la comunidad de los profesionales para que lo ambiental se siga sosteniendo. La sostenibilidad es el punto importante o una de las líneas importantes en ese documento como es el PBOT. Gracias, ingeniero. Y aquí quiero que reiteremos esa importancia para el medio ambiente, todo el proceso del PBOT, ingeniero, que le cuente a nuestros oyentes qué tan importante es para el medio ambiente. Es sumamente fundamental. No es solo por seguir, de cierta forma, garantizando esa ordenanza, sino es seguir garantizando la sostenibilidad de nuestro territorio, seguir garantizando la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos, de los espacios que existen en el territorio que pueden seguir garantizando esa palabra, como usted la mencionó hace rato, la gran biodiversidad que tiene el territorio. Es por eso que en el PBOT, en algún momento dado, la normativa ha sido más exigente y habla de temas asociados a las determinantes ambientales y esa normativa que está muy por encima de las consideraciones que desde lo individual nosotros tenemos. ¿Pero por qué sea eso? Porque tenemos que garantizar que el medio ambiente, que los espacios del territorio sea sostenible. No podemos pensar que construyamos y avancemos en un crecimiento, en un desarrollo, pero no tengamos en cuenta el medio ambiente y en 12 años estemos hablando prácticamente que estamos en un tema crítico asociado a lo ambiental. Ingeniero, en ese sentido podemos decir que eso es una invitación para reconocer nuestros recursos en nuestro municipio y para sentir esa apropiación que nos lleva pues a un cuidado y una responsabilidad del medio ambiente. Por eso también quiero que hablemos de quién hace el PBOT, quién participa de este Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Esto es una articulación entre muchas instancias, muchos sectores. Obviamente la experiencia aquí juega un papel muy importante y es la experiencia de las personas que vivimos en el territorio, de las comunidades, de cada sector que ejerce o que efectúa alguna interacción en el territorio. Todas estas pautas, todas estas sugerencias son las que de una u otra forma conforman las llamadas tensiones territoriales, por así decirlo. Es donde la gente expresa, donde la comunidad expresa qué debemos proteger, qué debemos abordar, qué debemos mejorar, qué debemos cuidar. Es importante que la comunidad, junto con la administración, como ente territorial que tiene que dirigir este proceso, la comunidad tiene que ser muy partícipe también de la estructuración de este proceso, para que toda la información que tengamos desde el último límite del territorio hasta el casco urbano, pues pueda ser recopilada para que esa matriz de información dé las garantías necesarias para poder lograr esa sostenibilidad que tanto se quiere. Si hace falta información, pues con seguridad estaremos obviando algunas cosas que no podamos abordar directamente en ese territorio, y es por eso es que la comunidad y la administración deben hacer una articulación muy adecuada para que este proceso avance de la mejor manera posible. Ingeniero Valentín, usted hablaba de pues esa coordinación entre la comunidad y la administración, pero ¿cómo la comunidad puede participar en esta construcción? ¿Ellos qué deben hacer para poder hacer parte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial? Bueno, aquí también hay que resaltar una situación. En el 2019 se hace un diagnóstico territorial. Ese diagnóstico, la actualización de un PBOT alude varios espacios o una trazabilidad específica para poder que en una instancia llegue a ser aprobado, y en esta instancia sería el Consejo Municipal. Más allá de eso, se parte de un diagnóstico donde se recopila toda la información de estas tensiones territoriales, de todas las problemáticas existentes y las sugerencias de la comunidad. En el 2019 se realizó en el municipio de Tame este diagnóstico, donde hubo muchos talleres en los cuales participó la comunidad. Llega a la comunidad con el equipo consultor en su momento y pues hacen un barrido de todo lo situacional que existe en el territorio. Luego de este diagnóstico se viene otro proceso importante, que es esa actualización y formulación del PBOT,
Aquí también el ejercicio es muy parecido. La dinámica es que se generan talleres con las comunidades en los sectores, en el casco urbano, en el casco rural. La comunidad ha participado muy activamente, unos sectores más que otros, pero se ha hecho un ejercicio donde se ha logrado consolidar cada una de las expectativas. En temas ambientales hemos visto la participación de profesionales y expertos en el tema ambiental, inclusive empíricos, que como lo mencionaba anteriormente, dado a la experiencia es importante para nosotros recopilar todo ese tipo de información. En estos momentos el PBOT surte un proceso donde se sigue participando con la comunidad, donde la comunidad se acerca al equipo consultor o a la misma oficina asesora de planeación, brinda sugerencias. Después de inclusive, también hace ya más de un mes, se generó un documento borrador que fue entregado a la comunidad, que fue plasmado en la página de la administración municipal, Cabalgando con Transparencia. La comunidad lo descarga, lee y va abordando todo lo que se va construyendo de este importante documento y sigue dando sugerencias, sigue mediante talleres, sigue acercándose a la administración, al equipo consultor, para poder seguir consolidando este documento que en este momento está en estado de co-construcción, donde todavía se siguen analizando temas, por ejemplo, como el perímetro urbano, temas como situaciones importantísimas en zonas de expansión asociadas a la protección de morichales, en lo que nos corresponde, que temas ambientales, el impacto ambiental pues ha generado bastante debate con la comunidad y seguimos de cierta forma abordándolo. Gracias, ingeniero, por su participación y pues para hacer llegar esta información a la comunidad. Y pues quisiera que nos comentara, que nos hiciera llegar también el contacto o orientación a las personas de la comunidad tameña, cómo puede aclarar más dudas o a dónde se puede dirigir en caso de tener preguntas sobre la planeación territorial y la participación de estos espacios de construcción comunitaria. Bueno, la primera instancia inmediata que se ha venido abordando es la Oficina Asesora de Planeación. La comunidad puede acercarse y es más, de esa forma lo hemos venido realizando. Piden un espacio donde pueden hablar conmigo o abordamos inclusive unas reuniones de carácter virtual en algún momento dado o presencial con el equipo consultor mediante documentación. Como jefe de la Oficina Asesora de Planeación, pues, un número de contacto particularmente pues es el mío, 316-565-1459, 316-565-1459, o al correo planeacion@tame-arauca.gov.co. El ejercicio se sigue realizando, la próxima semana inclusive tendremos unas reuniones importantes con el equipo consultor, donde seguimos abordando temas de gran importancia. Es de insistir, agradecerles por la invitación, por el espacio. Consideramos que realmente uno de las líneas más importantes de la construcción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, esta actualización que se está haciendo, es seguir garantizando la biodiversidad de nuestro territorio, del municipio de Tame, como un centro, aparte de eso histórico por la connotación que tiene el territorio, como un centro estratégico de los departamentos Casanare, Boyacá, pues nuestro departamento Arauca. Es un epicentro donde converge una gran biodiversidad de todo el país y es por esto que con mucha responsabilidad la administración asume estos lineamientos y sobre todo da gran importancia a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Valentín, muchísimas gracias por esa información y por darnos ese contexto de la importancia del ordenamiento en nuestro territorio y pues hoy y todos los viernes que vamos a estar aquí compartiendo la 103.5 FM de la emisora institucional sobre ese ordenamiento territorial y ambientalmente. Recordemos a la comunidad esa línea a la cual se pueden comunicar pues para enviar las dudas, las preguntas y conocer más acerca de este tema. 316-565-1459 o al correo institucional de la Oficina Asesora de Planeación, planeacion@tame-arauca.gov.co.
Valentín, muchísimas gracias por eso nuevamente. Ahora nos vamos, Camila y oyentes, a una pausa institucional y ya regresamos con el segundo bloque de Tame al Natural. Más historias, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, así que no se desconecten. Esta es 103.5, emisora institucional, cultural y ambiental de la Alcaldía del Municipio de Tame, cabalgando con transparencia. Que nos permite conocer cómo se construye y se protege ambientalmente el territorio. Tame al Natural, todos los viernes a las 8 de la mañana, repetición sábados 6 de la mañana. Conozca cómo se construye y se protege ambientalmente nuestro territorio. Viernes 26 de mayo a partir de las 8 de la mañana en la emisora institucional 103.5 FM, Tame al Natural. Propiedad de los Jíraras, el territorio de Tame. Su historia y su geografía es un bonito lenguaje. Es un bonito lenguaje, Tocoragua y Curipao, el Lopeño y el Purare, Manacao y la Lejía, el Banco y Caribabare, el Punapuna y Mapoy, Naranjito y Río Tame, Sabanas de Zaparay, Mateleón inolvidable, La Casirva con Casiabo, nombres muy originales, Itibana y Gualabao, Chicanoa y Cachinate, Culebrero y el Río Cravo, Guatajute y Mararabe, el Caraño y el Raizón, Caño Guata y Caño Grande, Rincón Hondo y Jaguirí, Caño Limón y Camame, Cabalalía y Tamacay, el Cusay y los Turpiales, Macaguancito y Cuiloto, Uperena y... Seguimos en Tame al Natural. De los 103.5 FM, emisora institucional del municipio de Tame. Hoy en Tame al Natural, en nuestra primera emisión, Camila, y bueno, hablando, conversando en torno a la planeación territorial y cómo soñamos a Tame ambientalmente. Camila, recordemos a nuestros oyentes la línea telefónica, la línea de WhatsApp que tenemos habilitada para recibir las preguntas para nuestra sección de La Gente Participa, La Comunidad Participa. Claro, Daniela y oyentes, la pregunta del día es, ¿qué es lo que se destaca de nuestro municipio ambientalmente? Pueden hacernos llegar sus respuestas, comentarios y todas esas dudas e inquietudes a la siguiente línea, 313-267-5017. Regístrenlo en sus teléfonos o agendas, 313-267-5017. Por medio del WhatsApp estaremos en contacto y en nuestra sección estaremos compartiendo sus respuestas. Recuerden que cada programa tendremos esta sección para compartir aquellas preguntas que surgen alrededor de las temáticas tratadas
en este programa y en cada programa. Una sección pues donde la comunidad va a tener la oportunidad de participar, y vamos a continuación con otra de nuestras secciones preparadas en este programa de Tame al Natural, una sección muy especial pues que nos cuentan esas historias que se forjan de la mano de la comunidad, de la naturaleza, y pues que se encuentran aquí nomás, María Camila, están aquí en Mapoy, están en el Punapuna, y que desde la palmita y desde el ejercicio que estamos realizando con este convenio, pues hacen esas transformaciones posibles. Así que vamos a escuchar una historia de los integrantes de la Asociación Vivero Comunitario Morichales de Vida de la vereda Mapoy, un emblemático lugar del municipio que pues yo creo que muchos conocemos también, y pues que se ha mencionado incluso en la canción que hemos escuchado, Tame Girara. Así que escuchemos esta producción que llega a ustedes en Tame al Natural. Historias al Natural. Buenos días, mi nombre es Marlene Solosa Ojeda, hago parte de la Asociación Vivero Comunitario Morichales de Vida en Mapoy. El Vivero Morichales de Vida para mí ha significado un reto de experiencias y aprendizajes en pro de cuidar el medio ambiente, trabajar en unión y mejorar nuestra sostenibilidad económica como familias. Sí, mi nombre es Pompilio Guanay. Un socio del Vivero Comunitario Morichales de Vida. Somos legítimos de acá de la vereda Mapoy. Hemos venido trabajando en conjunto con la Fundación Palmita. A través de eso hemos tenido empleo para la comunidad y venimos trabajando, y por lo cual contamos con 100.000 plántulas. Estamos teniendo en el vivero para restauraciones. Trabajamos en conjunto con la asociación y la comunidad. Morichales de Vida para mí significa una oportunidad de vida, generando empleo para nuestras familias, y nos ha generado muchos conocimientos en amar y conservar nuestro territorio ambiental. Mi vereda para mí significa un territorio de paz, donde se respira aire libre sin contaminación y en donde vemos un buen ambiente. Mi nombre es Winston Javier Carvajal Endes. Pues la vereda Mapoy significa todo, porque donde nacimos y nos criamos. Pues para mí significa mucho, porque por en la asociación pues ha habido mucho trabajo y hemos tenido muchas posibilidades de conseguir cositas. Mi nombre es Magali Saldaña, de aquí de la vereda Mapoy. Pertenezco al Vivero Morichales de Vida, soy socia y me siento muy agradecida con Dios porque hemos tenido trabajo. Nosotros las mujeres no teníamos trabajo en esta región. Nos pagaban, cuando era de cocina, era muy poco. Gracias a Dios hemos tenido un sueldo estable para nuestra familia. Nuestros hijos, que ya son mayor edad, también han tenido trabajos. Mi nombre es Eduardo Seir. Desde los 8 años he venido trabajando con todo este proceso que es el vivero comunitario. Este vivero ha sido una de las mejores formaciones que he tenido en mi vida. Ha hecho que me enfoque en la línea de trabajar para el medio ambiente, para poder soñar con un mejor territorio, construyendo paz con nuestras propias manos. Mi nombre es María Morín, y el vivero comunitario Morichales de Vida significa emprendimiento, unión, y significa economía. Economía porque nos ha ayudado económicamente a muchas familias, a muchos jóvenes, a muchos adultos, por no decir que a la mayoría de las personas acá en Mapoy. La vereda Mapoy significa un presente, un futuro, una vereda de paz, de progreso, en la cual me siento muy bien, muy feliz. La gente que vive acá es gente muy acogedora, muy amable con todos, muy cariñosa, respetuoso. Donde quiera que vaya, siempre voy a estar muy agradecida con esta vereda. La vereda Mapoy para mí ha significado poder vivir en un lugar muy tranquilo, con nuestras familias. Las personas que vivimos allí hemos trabajado día a día para que esto se mantenga a lo largo del tiempo.
escuchar esos testimonios de desarrollo territorial basados en el fortalecimiento de tejidos comunitarios y familiares, forjados desde la confianza, el amor por nuestra tierra y las ganas de salir adelante. Muy relacionado con nuestro tema, y ver esa apropiación de la gente para solucionar esas problemáticas ambientales. Un ejemplo de cómo en colectivo se pueden construir cosas tan grandes como las que nos contaron allí. Muchos mencionaron a la Fundación La Palmita y a Bosques de Vida como una apuesta transformadora para restaurar y conservar nuestros bosques y mostrar a Tame como un territorio de paz. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que siguen conectados y quiero darle las gracias especialmente al ingeniero Valentín por acompañarnos en esta primera sección de Tame al Natural. Muchas gracias Camila, Daniela y a todo el equipo de La Palmita por este espacio. Insistir a la comunidad que estemos muy conectados a nuestra emisora institucional en este siguiente mes en cada una de las participaciones. Habrán varios espacios con profesionales idóneos, con personas que representan y que saben de la importancia del medio ambiente en nuestro territorio. A La Palmita agradecerle por ese compromiso que ha tenido. Insistir pues para la comunidad en general que la Oficina Asesora de Planeación pues está muy pendiente, que todavía tendremos espacios de concertación, espacios donde se puede hablar con la comunidad del Plan de Ordenamiento Básico Territorial antes de que surta esa instancia de concertación con la Corporación Autónoma, en el sentido donde allí hablaremos precisamente temas netamente ambientales y donde allí se verá reflejado el compromiso de la Administración por el respeto con el medio ambiente. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que mi Dios los bendiga. Gracias, ingeniero. Amén. Gracias, ingeniero. Bueno, y continuamos en Tame al Natural, en la emisora 103.5, emisora institucional del municipio de Tame. Bueno, Camila y oyentes, como un dato adicional, hace un momento pues estábamos escuchando un testimonio, varias personas de la vereda Mapoy, donde nos contaron pues ese ejercicio que vienen realizando desde el territorio y cómo les ha aportado en ese crecimiento personal, en ese crecimiento familiar e incluso en el crecimiento de su territorio. Voy a contarles un dato adicional y es que podría decirse, ¿no?, que hoy en día el epicentro de restauración y conservación ambiental del municipio de Tame es la vereda Mapoy y pues está en asociación con la Fundación La Palmita, lideran el proyecto Bosques de Vida, uno de los proyectos más ambiciosos y transformadores, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional y pues a nivel de región, a nivel de país. Recientemente, pues un dato también, ellos acaban de ocupar el puesto número 15 entre 4.000 iniciativas medioambientales en América Latina. Para hablar acerca de esto, del proyecto Bosques de Vida que se viene liderando y para conocer más cómo vienen conservando, vamos a hablar con William Trujillo, que él es biólogo, investigador de la Fundación y coordinador técnico de este proyecto. Dialogando con los personajes. Al Natural, William, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bienvenido una vez más a esta primera emisión de Tame al Natural. Vamos a hablar de Bosques de Vida, pero antes de hablar de Bosques de Vida, quiero que hablemos de cómo llega La Palmita al municipio de Tame. Bueno, buenos días de nuevo, gracias de nuevo por la invitación. La Palmita, la Fundación La Palmita llega al municipio de Tame en el año 2015, para la ejecución de un proyecto que se llamó Conservación de Especies Amenazadas en el Área de Influencia del Oleoducto Bicentenario, y este proyecto se llevó a cabo en las veredas Mapoy, Caribabare, Punapuna y Banco Purare.
En ese momento fue el primer contacto de la fundación con las comunidades del municipio, y lo primero que se hizo fue la ejecución de un programa que se llamó el Programa de Fortalecimiento Ambiental Comunitario, en el que los profesionales del área social de la fundación se reunían con la gente para hacer cartografía social, hacer un reconocimiento del territorio como primera medida. En esos talleres se identificaban las montañas, los ríos, la fauna, la flora y los elementos más importantes del territorio, obviamente las fincas, los sistemas productivos, y posterior a ello se realizaba una identificación de las problemáticas ambientales, ¿sí? Finalmente los talleres lo que hacían era concebir de manera conjunta unas soluciones a esas problemáticas y se construían de manera participativa esas iniciativas para abordar estas problemáticas y abordar los temas y la gestión de proyectos de conservación para el territorio. Posterior a los talleres de fortalecimiento ambiental comunitario, llegaban los biólogos para hacer inventarios de biodiversidad. En estos inventarios, la gente, los miembros de la comunidad participaban como expertos locales. Eso no era solamente participar como auxiliares de campo, sino que también ellos tenían un papel protagónico como co-investigadores, ¿sí? En esos inventarios de biodiversidad pues mostrábamos mamíferos, reptiles, peces, aves y vegetación. Todos los grupos de la biodiversidad eran registrados en cada una de las veredas del territorio. Fue de esa manera como llegamos al municipio, tuvimos el primer contacto, y ahí fue donde se forjó como ese lazo de confianza principalmente con la vereda Mapoy, que fue quien nos recibió y con quien más tiempo compartimos en el desarrollo de este proceso de investigación y también de construcción conjunta de conocimiento. Aquí aprovecho para resaltar que la Fundación La Palmita es una organización de base que lleva más de 10 años de fundación, tiene su sede en Yopal, pero también tenemos sede en Bogotá, y venimos trabajando de la mano de las comunidades en la construcción conjunta de conocimiento y en la ejecución de proyectos que lleven no solamente a la conservación de la biodiversidad y a la recuperación de los ecosistemas naturales, sino también al mejoramiento de las condiciones de vida a partir de esa gran riqueza natural que tenemos. Como les decía, con TAME llevamos una historia de trabajo conjunto de aproximadamente 6 años, iniciando primero con estos proyectos de ejecución para el inventario de la biodiversidad, y posteriormente, ya en el año 2016, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Mapoy decide trabajar conjuntamente con la Fundación para gestionar proyectos de conservación, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el enfoque de la Fundación ha sido más una construcción colectiva, donde no traemos las ideas y los proyectos de afuera, sino que los construimos colectivamente con ellos. Ese ha sido, como para mí, como investigador de la Fundación, uno de los factores que ha permitido mantenernos en el territorio y generar esos lazos de confianza, y que ellos nos abran las puertas para trabajar conjuntamente, que no solamente seamos los técnicos entregando ese conocimiento, sino que sea una construcción conjunta en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, digamos, la historia de trabajo con TAME continúa en el año 2016. Empezamos a gestionar unos proyectos, ¿sí? Fue así como en este año nos presentamos a la convocatoria Ideas para el Cambio Bio de Colciencias, ¿sí? No pasamos, no fuimos favorecidos, pero no dejamos de insistir, ¿sí? Nos seguimos presentando a diferentes convocatorias que en algunos casos no resultaban exitosas, pero que cada uno de esas respuestas negativas eran un aprendizaje, hasta que finalmente se logra
la cofinanciación del proyecto Morichales de Vida por parte del Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales, TFSA por sus siglas en inglés, e iniciamos la ejecución de ese proyecto en colaboración con la vereda Mapoy, y su objetivo era la recuperación de 26 hectáreas del Morichal de Mapoy. Ustedes saben que el Morichal de Mapoy es uno de los más grandes de Arauca, con casi 300 hectáreas. Este Morichal estaba sufriendo unas problemáticas de deforestación en algunos sectores, y lo que hicimos con este proyecto fue abordar el trabajo comunitario para empezar a resolver y a recuperar el Morichal, pues por la importancia que reviste para la vereda, para el municipio y para el mundo, ¿no? Es un gran humedal y pues ya todos conocemos la importancia de estos ecosistemas. También abordamos la recuperación del nacimiento del caño Mapoy, que es de donde se saca el agua para el consumo de toda la vereda, y se abordó también, me acuerdo que en ese momento el Fondo Acción nos solicitó que abordáramos un programa de fortalecimiento de capacidades locales, ¿sí? Entonces ese fue el inicio de la historia de trabajo conjunto en el municipio de Tame. Gracias, William, por toda esta línea de tiempo que nos muestras y nos hace saber a todo el municipio, porque todo es un proceso, ¿sí? Y aquí también la invitación a que tengamos esa conciencia de que todo es un proceso y todo es un trabajo colectivo, y un trabajo que entre más personas se sumen, pues muchos más resultados y impacto vamos a tener en nuestro municipio y con nuestro medio ambiente. Es así como quiero que también le contemos a los oyentes de dónde surge el proyecto Bosques de Vida. Se han ido sumando, empezamos con unas familias, ahora son muchas más. Que nos cuentes esto y cómo llamamos la atención del Fondo Colombia en Paz y el Programa Colombia Sostenible para el desarrollo de este proyecto. Claro que sí, Camila. Como les contaba, Morichales de Vida fue el inicio de un proceso comunitario de restauración y conservación que inició en Mapoy. En este proyecto Morichales de Vida, ¿cierto?, que fue en el año 2018, aprendimos y hicimos como la escuela en el trabajo de restauración comunitaria, y este proyecto fue el inicio o el epicentro de un proceso más grande, ¿no? Como les decía, Morichales de Vida restauró 26 hectáreas con fondos del TFSA, y ahí se consolidó, digamos, no solamente el proceso de restauración y el fortalecimiento de capacidades locales, sino que también empezamos a mirar un poco más hacia otras veredas y la manera de cómo replicar este proceso y expandirnos desde ese epicentro que tú mencionabas, que ha sido Mapoy, y hacia otras veredas. En el año 2019 surge la convocatoria número uno del programa Colombia Sostenible con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, para mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y también con inversiones productivas sostenibles bajas en carbono y con medidas de adaptación al cambio climático. El programa Colombia Sostenible es la unión de esfuerzos entre la comunidad internacional y el Estado colombiano para luchar contra la deforestación, para promover la sostenibilidad ambiental e impulsar la mitigación y adaptación al cambio climático, y muy importante, en el marco de los acuerdos de paz, ¿sí? Este programa Colombia Sostenible tenía dos componentes: componente uno, de conservación de la biodiversidad, y los servicios ecosistémicos, y un componente dos que estaba enfocado en entregar recursos a proyectos productivos sostenibles, es decir, a mejorar y a entregar incentivos para el mejoramiento productivo a nivel nacional. Nosotros en el año 2019 presentamos la Fundación La Palmita como entidad ejecutora elegible y la Asociación Vivero Comunitario Morichales de Vida como entidad proponente, presentamos el perfil y fuimos aprobados. Posterior a ello, viene una fase de estructuración del proyecto que dura aproximadamente 11 meses,
y aquí el Programa Colombiano Sostenible nos asigna un roster estructurador, que es donde se incluyen todos los detalles y se presenta el proyecto en extenso, para luego ser de nuevo sometido al Programa Colombia Sostenible. Aquí vale la pena resaltar que se presentaron aproximadamente 736 proyectos a nivel nacional, pues que es un fondo muy grande de cooperación internacional, y nosotros logramos la aprobación tanto en la fase de perfiles como en la fase de estructuración. Es así como el fondo pues aprueba el proyecto Bosques de Vida, y en el año 2020, exactamente el 12 de diciembre, iniciamos la fase de ejecución de este gran proyecto. Bosques de Vida ha sido como escalar el proyecto Morichales de Vida, que inicialmente eran solamente 26 hectáreas, muy localizado en Mapoy, de la recuperación del nacimiento de un caño que le daba agua a la gente, y de la recuperación del Morichal, y se convierte ya en un proyecto mucho más grande, con unos alcances y con unas metas mucho más grandes. El objetivo general del proyecto era, o es, porque seguimos en ejecución, restaurar la cobertura boscosa de 251 hectáreas y preservar tres servicios ecosistémicos: la regulación y calidad hídrica, la conservación de la biodiversidad y la reducción y captura de gases de efecto invernadero. Entonces, son los tres servicios ecosistémicos a los que está enfocada la preservación en el marco del proyecto Bosques de Vida. Y esta intervención se hace en 736 hectáreas. Entonces, es un proyecto que tiene un alcance muy importante en términos de meta también para el país, de restauración, 251 hectáreas en 25 predios, y tenemos una intervención en 7 veredas: Mapoy, Punapuna, Caribabare, La Lobería, Sabana de la Vieja, San Antonio del Río Tame y Banco Purare. Aquí aprovecho el espacio para enviarles un saludo a la comunidad de estas veredas, quienes, vuelvo y lo repito, nos han recibido de la mejor manera y nos han permitido trabajar en conjunto para la ejecución de estos importantes proyectos. Entonces, les comento rápidamente: Bosques de Vida lleva 30 meses de ejecución en este momento. Hemos formulado 25 planes de manejo ambiental y productivo. Estos son unos documentos que se construyen con las familias de cada finca para hacer una planeación predial y mejorar la producción del predio, pero con un enfoque ambiental, ¿no? Hemos formulado 15 planes de monitoreo de los servicios ambientales, ¿sí? Se construyeron 4 viveros satélites, porque el vivero principal de Mapoy ya estaba construido desde hace 3 años, y en el marco de esa construcción pues se conformó también la Asociación Vivero Comunitario Morichales de Vida. Entonces, en este momento el proyecto cuenta con 5 viveros para la producción de más de 120.000 plántulas, todas plántulas nativas que se producen allí, y que ha sido también un proceso de aprendizaje de la asociación. Hemos sembrado, realizado plantaciones de especies nativas en 144 hectáreas, hemos sembrado cerca de 45.000 plántulas. Aquí la asociación ha hecho la siembra de las plántulas, pero también ha participado la comunidad tameña con lo que nosotros llamamos las sembratones. Hemos hecho 3 sembratones. Sí, entonces hemos tenido la participación de la comunidad también, y hemos tenido también, pues digamos que unos eventos de mantenimiento que nos permiten la supervivencia de estas plántulas en el marco de las acciones que lleva a cabo el proyecto. Pero importantísimo también el alcance del proyecto en términos de mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? Sí, claro. Camila, es supremamente importante, tú como profesional social,
ahorita nos puedes contar un poco, pero el impacto que ha tenido el proyecto también ha sido muy grande en términos de la entrega de estos incentivos, la generación de empleo, como lo mencionaba Magali en su intervención, la miembro de la asociación. Hemos impactado a cerca de 900 personas. Todas las adquisiciones para el proyecto, cerca del 90% de las adquisiciones se hacen en el municipio de Tame. Y hemos entregado incentivos en especie y en efectivo a 25 beneficiarios y sus familias. Entonces, no es solamente la conservación per se, sino también cómo buscamos alternativas para que las familias que han conservado históricamente su territorio y han conservado los bosques, los nacimientos, pues también empiecen a recibir un beneficio por ese trabajo que han hecho durante los últimos años, ¿no? Entonces, no solamente está la intervención en términos de conservación, sino también esos beneficios que reciben las comunidades desde todas las dimensiones del proyecto, ¿sí? Entonces, pues digamos eso es a grandes rasgos lo que ha sido Bosques de Vida, que también ha constituido para quienes trabajamos en él pues una experiencia de vida, una experiencia profesional muy enriquecedora por esa interacción con las comunidades. William, una participación bastante activa de las comunidades, he tenido la oportunidad pues de acompañarlos también en esas sembratones, unas actividades pues que reconfortan también para la comunidad, y qué bueno pues todos estos beneficios que traen, no solamente ambientalmente sino pues económicamente y para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Hablemos brevemente, Camila, que hace parte de la palmita y de la parte social, ¿cómo ha sido esa percepción, esa relación con las comunidades, llegar a ellas y pues que se hagan parte también de estos proyectos? Bien, si bien es importante que todo genere unos espacios de participación con la comunidad, no desconocemos que también comenzar procesos es difícil, y sobre todo cuando este tema de planificación, de conservación de los recursos naturales basados en pagos por servicios ambientales y por el reconocimiento de unos incentivos, pues también genera ciertos miedos y temores en los propietarios de las fincas. Es así como los procesos de relacionamiento con las comunidades es fundamental, establecer medios de comunicación claros, transparentes, y que todos los procesos sean construidos con las comunidades, con los propietarios de las fincas, pues eso también genera ese vínculo de confianza. Entonces, ha sido todo un proceso en que se han ido sumando muchas más personas. Tenemos 25 beneficiarios, tenemos la participación de 7 comunidades de juntas de acción comunal, de las veredas en las que tenemos influencia, y tenemos también una lista de 50 personas que se han venido como vinculando y mostrando este interés de participar de estos procesos también desde la experiencia de los otros y de los demás, y por eso también generamos estos espacios de visibilización de estos procesos que nosotros como fundación pues venimos implementando, pero siempre de la mano con la comunidad, y esto hace pues que todos creamos y queramos lo nuestro. Entonces, vinculados todos, este espacio también es para que las personas se enteren que tenemos aquí también en la oficina en el municipio de Tame una oficina de la Fundación La Palmita, ubicado en la Villa del Maestro, ahí sobre la carrera 30 número 1641, en donde ustedes pueden acercarse, preguntar, y allí les estaremos respondiendo todas las dudas sobre todos estos procesos. Estamos consolidados en un equipo de más de 12 personas del municipio. Al principio que nos contaba William, fue un proceso también donde personas de otros lugares del país, profesionales, pues venían con esta idea de trabajar con la comunidad, y ahora pues somos más de 12 profesionales del territorio
territorio del municipio, que estamos vinculados, creyendo y trabajando de la mano con la comunidad. Entonces, ahí están vinculados para que, por favor, se acerquen a la oficina o nos escriban, nos llamen, nos comenten mediante nuestro número de WhatsApp, el 313-267-5017, para que lo registren en sus teléfonos celulares y estemos en contacto durante este programa y durante los otros 5 programas que estamos planeando y estamos coordinando para llegarles a todos ustedes. Camila y oyentes, un ejercicio pues que lleva varios años y que la comunidad también ha sido muy receptiva a la hora de estar pues atenta en estos proyectos. Agradecemos a William Trujillo por la compañía, por esa historia, por esa línea de tiempo, contarnos cómo llega La Palmita al municipio de Tame y pues ese trabajo que vienen realizando ustedes desde la fundación. Gracias, William, por acompañarnos. Gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación y aprovecho también para agradecer a todas las entidades que han hecho posible que los proyectos de La Palmita en Tame se lleven a cabo, especialmente al Fondo Colombia Sostenible por la cofinanciación del proyecto Bosques de Vida. El Fondo Acción también fue una entidad que apoyó con cofinanciación, con recursos de TFSA al proyecto Morichales de Vida. Entonces también agradecemos y pues obviamente desde la Fundación La Palmita queremos agradecer a todas las personas que nos han recibido en Tame durante los últimos 6 años y nos han permitido trabajar y hacer una construcción conjunta de conocimiento para la conservación de los ecosistemas naturales. Un saludo cordial y pues obviamente a mis amigos de la Asociación Vivero Comunitario Morichales de Vida, con quien llevamos ya un proceso largo de trabajo y esperamos que este trabajo continúe. Si bien ha sido toda una experiencia de construcción de territorio, de paz y mostrar a nuestro municipio de Tame como un territorio biodiverso y lleno de gente que quiere y ama su territorio y que construye paz cada día. Camila y oyentes, y a William también quiero invitarlo para nuestra sección de La Comunidad Participa. Ya tenemos varios mensajes y una que otra pregunta y cerramos nuestra primera emisión de Tame al Natural. Así que agradecemos a nuestros oyentes por estar pendientes, por estar escuchando a nuestros invitados, de las historias que compartimos el día de hoy de la vereda Mapoy. Y bueno, acerquémonos al cierre ya para nosotros cerrar esta sección, esta primera emisión de Tame al Natural. Si bien quizá no podemos responder a todas las preguntas que nos han llegado a nuestro chat, los seguimos invitando para que escriban, para que nos comenten al número habilitado para recibir estos mensajes de WhatsApp, 313-267-5017. Las preguntas que no podamos responder en esta emisión las responderemos en nuestro segundo programa de Tame al Natural. Camila, pues tenemos a esta hora de la mañana preguntas hoy y una participación bastante activa de nuestros oyentes en la 103.5 FM. Marta Silva nos pregunta que como finquero, ¿cómo puede hacer o cómo puede ser participante de los proyectos de conservación? Es una de las preguntas que nos surgen. Bueno, es importante reconocer que las personas propietarias de fincas y tenedoras de sus terrenos han sido promotores de acciones de cuidado de la naturaleza y de sus recursos. No es que empiecen a hacerlo, sino que es un reconocimiento a aquellas fincas que han tenido sus manejos de sus recursos naturales y que han tenido pues un proceso de conservación. A todas aquellas personas que están interesadas en participar en estos proyectos que pues reconoce y fortalece estos procesos de conservación, están invitados a dirigirse a la oficina de la Fundación La Palmita, ubicada aquí en el municipio de Tame, en la carrera 38, número 1641,
en el barrio Villa del Maestro, o escribirnos, llamarnos al teléfono de contacto 313-267-5017. Bueno, oyentes, ya lo saben, ustedes pueden participar ahí en la Villa del Maestro, se pueden acercar, la línea telefónica está disponible para que ustedes pues activamente puedan hacer parte de estos proyectos, y pues en caso tal también alguna persona que tenga un predio o una finca y quisiera poder hacer parte de estas iniciativas, también lo puede hacer, ¿verdad? Claro que sí, Daniela, nosotros no tenemos... no generamos, digamos, que estas falsas expectativas frente a procesos futuros, porque el futuro es incierto, sin embargo estamos trabajando de la mano con la comunidad, generamos oportunidades, y eso es lo que nosotros queremos, buscar estas oportunidades para poderlas aprovechar de la mano de las comunidades, y estamos precisamente pues en este contacto con las personas, con las familias que quieran hacer parte de esos procesos y construir procesos también. Entonces, de hecho, nosotros hemos respondido a varias juntas de acción comunal que nos han hecho la invitación de vengan y hablen, comenten cómo se puede trabajar en conjunto, y hemos respondido a estas solicitudes, donde hemos ido a juntas de acción comunal, donde las personas manifiestan interés de vincularse, y hemos comenzado pues a trabajar allí, y otros estamos todavía esperando la oportunidad de comenzar a trabajar de la mano con ellos. Bueno, hay otra pregunta también de nuestros oyentes, él es Jorge Libardo, pregunta, ¿cuándo vuelven a hacer las sembratones? Y que responda por favor William. Así. Bueno, las sembratones es una oportunidad para nosotros ponernos en contacto con la gente del municipio y compartir esa experiencia maravillosa de sembrar un árbol, ¿no? Entonces, nada, en este momento no tenemos programadas sembratones, pero cuando se programen, vamos a hacer una invitación abierta a la comunidad para que participen, y para nosotros, con el liderazgo de Camila, ha sido muy satisfactorio que ellos se involucren y que nos acompañen en este proceso, y les estaremos avisando oportunamente el momento en que se den la oportunidad de hacer nuevas sembratones en los predios de intervención en el municipio de Tame. Bueno, entonces que sea pronto esas sembratones, porque por lo visto la gente le gusta participar en las sembratones, han tenido participación, pues cuando estuve, fuimos varias personas las que estuvimos allí. Sí, entonces aquí les hago una invitación para que las personas que nos están escuchando y a donde lleguemos con el mensaje, que nos sigamos en contacto mediante las páginas oficiales de la Fundación La Palmita, www.lapalmita.com.co. También tenemos redes sociales en las que estamos en constante contacto con nuestra comunidad, con las personas que trabajamos, en Facebook como Fundación La Palmita Centro de Investigación, y en Twitter y en Instagram también como La Palmita CI en mayúscula. Entonces ahí estamos conectados también por esta red donde nos están hablando y comentando en nuestros programas, el 313-267-5017 por WhatsApp. Entonces ahí todos estamos conectados, Daniela. Bueno, terminamos nuestra sección de La Comunidad Participa y agradecemos a todos nuestros oyentes que estuvieron conectados a través de la 103.5. Hemos llegado pues a la parte final de este programa, esta primera emisión de Tame al Natural. Pero antes de irnos, nos responden la pregunta del día también nuestros oyentes. ¿Qué destaca ambientalmente al municipio de Tame? Julio López de la Sabana La Vieja nos contesta. Nos destaca el sentido de pertenencia por nuestra biodiversidad de fauna y flora, el amor al turismo sostenible, y además que somos uno de los pocos municipios del departamento que cuenta con plantas de moriche, especie fundamental en el proceso de retención hídrica. Muchísimas gracias, Julio López, por esta participación y resaltar esto que tiene nuestro municipio. Camila, muchísimas gracias por acompañarme o por acompañarnos en Tame al Natural, William también, y los esperamos el próximo viernes para que sigamos en nuestra segunda emisión con temas de interés.
Gracias oyentes, gracias Daniela, gracias a nuestros invitados especiales. Tendremos entonces cinco programas más en los que vamos a estar muy vinculados tratando temas de resaltando estas hermosos recursos que tiene nuestro municipio de Tame. Así que el próximo viernes tendremos un programa muy especial dedicado al agua, la fuente de nuestra vida, nuestros ríos, nacederos, caños y manantiales, toda esa riqueza hídrica que bien caracteriza a Tame. Así que no se pierda nuestro próximo programa y conozcamos juntos nuestro bello municipio, conociéndolo así, al natural. Los invitamos entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como La Palmita Centro de Investigación y en Instagram y Twitter como La Palmita CI. Y todo nuestro contenido está disponible en la página web www.lapalmita.com.co. También pueden seguir las transmisiones a través de la página de la Administración Municipal de la Alcaldía de Tame, 103.5 FM. Así que gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo viernes 2 de junio del 2023. Recuerden seguir las redes sociales y estar conectados. La retransmisión de este programa será mañana sábado a las 6 de la mañana. Hasta aquí, de Tame al Natural, un programa construido entre la Administración Municipal de Tame y la Fundación La Palmita, Centro de Investigación, que llega a ustedes en el marco del proyecto Bosques de Vida, una iniciativa ambiental financiada por el programa Colombia Sostenible, adscrito al Fondo Colombia en Paz.